Y bien amigos, sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Les saluda Ricardo Escobar. Aquí estamos con Cristian, que también fue el que hizo estas imágenes. ¿Cómo estás, Cristian? Un saludo amigos de su canal El Salvador en el Campo. Prácticamente estamos acá en Amorós. Es una finca que ustedes ya la conocen, del señor Giovanni GS. Prácticamente sí lo conocen comúnmente acá en los videos. Así que hoy vamos a mostrarles un poco sobre la raza Brahman. Muy bien, ya hemos hablado del Gir, del Hindu Brasil, Gir Holando. De esta hemos dado muy poca información del Brahman, pero sí aquí en la hacienda GS. Bueno, voy a decir como dice don Giovanni que digamos, la ganadería GS. No le quiere que le digamos hacienda todavía, ¿verdad? Ok. Entonces, este es la raza Brahman que también... Otra ventaja que tiene de las otras que le hemos mencionado es que puede ser de muy buena producción, ideal de carne, especialmente para los países como este, que son de condiciones tropicales, un poquito calurosos. Es una opción válida también para leche. En fin, es de doble propósito y también sirve para hacer cruces, que es lo que muchos amigos andan buscando. Esto dicho en términos generales. ¿Algún dato que nos quieras aportar, Cristian? Te escuchamos atentamente. Como es una raza prácticamente de carne, Ricardo, proporciona mucha resistencia acá a los climas calientes, acá en el oriente, ¿verdad? Prácticamente en todo Centroamérica tenemos un clima tropical y así climas diversos, cálidos, ¿verdad? Por eso es que el Brahman puede proporcionar mucha ayuda acá a las razas europeas como Jersey, Holstein. Son muy buenos por esos cruces, ¿verdad? Es correcto, así ustedes pueden unir las bondades de la raza Brahman, que es su rusticidad. Si ustedes en su hato tienen una Holstein, que son las europeas, que por el calor pues bajan en su rendimiento lechero, pues lo combinamos con una Brahman y puede mejorar el rendimiento y su adaptabilidad al trópico. Así es que ahí es lo que les podemos mencionar de la raza Brahma, que está disponible en aquí donde dijo Cristian Anamoros. ¿Cómo es el nombre del cantón que siempre se me olvida? Chulima, así se llama ese lugar ahí. Otro dato, Ricardo, interesante de que el Brahma prácticamente hay dos colores así distintivos, el gris y el rojo, ¿vea? Algunos tienen su preferencia, pero algunos han sentido que es mejor el rojo. Y te voy a comentar por qué. Tolera mejor el calor tropical, ¿verdad? Es un dato muy distintivo de este. Así que ustedes ahí en los comentarios pueden dejarnos qué tan cierto será este dato. Les expreso esto porque con otros amigos ganaderos pues hemos hablado de esto y me han comentado lo que les he expresado anteriormente, ¿verdad? Y con este video estamos reivindicando una metida de pata que, bueno, y en mi caso yo la voy a asumir, que hace como un año mostraba aquí, a mí me dijeron que eran Brahman y salió que no, ¿verdad? Así es que esperamos hoy reivindicarnos. Si ustedes ponen Brahman americano van a poder ver ahí el parecido, y como dijo Cristian, hay en gris, en rojo. Muchos prefieren el rojo por su resistencia. Aunque una advertencia que se nos da en la información que hemos buscado es que algunos terneros nacen rojos, pero con los meses se vuelven cenizo o cenizo oscuro. Así es que solo un detalle para que nadie se vaya a asustar y diga, quizás fui estafado, pero no, es algo natural de esta raza Brahman en sus características, las que podemos ver prácticamente. Algo que voy a mencionar sobre las características de la raza Brahman: precocidad. Su crecimiento y desarrollo muscular es muy rápido. Eso permite que pueda producir más carne en menos tiempo. Como decimos acá, el cuchillo se les puede poner más rápido, aunque algunos quizás sientan feo decir eso, pero realmente así es cuando se busca para carne. Su peso, dice que un novillo pesa a los 3 años, ya anda entre los 500 y 680 kilogramos. Pero ya hablamos, Ricardo, de animales que están, o sea, que no salen a los potreros, están estabulados por así, ¿ve? Les digo eso porque algunos los tienen semi-estabulados, que los tiran al potrero y los tienen ahí encerrados, ¿verdad? Pero básicamente esos animales que
la opción es la carne, venderla, pues prácticamente los tienen estabulados en su alimentación, ¿verdad? Para que pues cada día ganen más peso, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y hablando de cuánto tiempo puede ser productivo, pues la vida productora del Brahman superan los 12 años. Así es que es mucho más larga que las razas europeas, incluso que el Indo-Brasil, que hemos también mencionado aquí en los videos. Y un toro puede servirle a un mayor número de hembras, son muy fértiles en las condiciones tropicales, viven más años, deja mayor descendencia y por lo tanto es más rentable. Por supuesto, nada de esto se logra que hoy lo compraron y mañana ya mejoró el hato, todo con paciencia y tiempito, solo que aquí ya con don Giovanni, pues digamos que ya se ahorra parte del trabajo. Exacto, Ricardo. Aunque ustedes ven esa raza, amigos, pues él tiene otros animales más, ¿verdad? Razas puras como el Gir, hay una Holstein que tiene, también tiene media sangre como el Gir Holando, también tiene algunos cruces doble propósito y otros cruces más para la leche, ¿verdad? Así es que pueden llamarnos a lo que siempre ustedes ya han hecho con nosotros, nos llaman para poder dar el contacto de don Giovanni, o si ya lo tienen, pues pueden llamarle directamente a él para que los pueda atender tanto con la raza Brahman como con las otras que él posee, que ya mencionó Cristian. ¿Algo más antes de despedirnos? Agradeciéndoles, amigos, que siempre nos den su apoyo por ahí, aunque a veces aburre que salga un video, salgan anuncios, pero gracias ahí por no quitar esos anuncios, porque eso contribuye para que sigamos elaborando más videos y ustedes pues puedan ver de primera mano una nueva actualización que he ganado, está disponible. Y es que tratamos eso, ¿verdad? Por eso es que a veces ven nueva actualización, nuevo hato de ganado disponible, nuevo lote, nuevo grupo, que prácticamente actualizamos cuáles, porque a veces se venden que quizás hoy en la noche, cuando vean este video, quizás algunos amigos aparten que dos animales o uno, ¿verdad? Así que pueden comunicarse con Giovanni, ahí vamos a dejarle el contacto, si no pueden pedirlo por acá, Ricardo, a mi persona. Excelente, y agradeciéndoles que si llegaron hasta acá en el video, les estamos muy agradecidos. Y por supuesto, esperen más, ¿verdad? A nombre de Cristian y a nombre mío, me llamo Ricardo, nos vemos en otro video de su canal, El Salvador en el Campo. ¡Hasta la próxima! Thank you.